Ok, estamos en línea transmitiendo las charlas de permacultura con Red Permanezca. El día de hoy tenemos a Will y a André que nos van a estar hablando de educación y cultura. Will y André, les doy la palabra de una vez, pueden empezar. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cuánta gente hay ya? Bueno, hay bastantes, ahí se van sumando. Tengo dos mouse y el uso el que no es. Estamos felices de estar hoy acá. Hoy es la sexta charla ya organizada por la Red Permanezca. El tema de hoy, como decía Santi, educación y cultura. Les vamos a estar compartiendo un poquito de nuestra experiencia en el área. Primero, contarles así muy rápidamente que esto ha sido una serie de charlas que se han estado realizando, ya está la sexta, como les decía, falta una más el próximo jueves. Y pues bueno, son organizadas por la Red Permanezca, que no es más que eso, una red de personas que estamos trabajando en el área de la permacultura con la promoción de esto, ¿verdad? Desde nuestros propios espacios, desde nuestros proyectos, desde nuestros gatos que llegan en estos momentos. Y pues bueno, en busca, como les decía, de promover lo que es la permacultura. Y por eso estamos justamente en este momento acá reunidos, ¿verdad? Y bueno, para quienes están perdidos en el área tal vez de la permacultura, así muy de forma general, cuando hablamos de permacultura, bueno, hablamos de definiciones hay muchas, por decirlo así, en realidad. Un sistema de diseño a través de principios éticos y principios de diseño y que justamente viaja a través de estos temas que estamos viendo, que son los pétalos justamente. Y pues bueno, ahí nos adentraríamos un montón, ¿verdad? Yo creo que en la primera charla tal vez fue donde se tomó un poco más, ¿no? En la segunda charla fue donde se habló un poquito más de definiciones y de profundidad en lo que es. Pero hoy a lo que venimos es a hablar de cultura y educación, también uno de los pétalos que les menciono, ¿verdad? Por ahí tenemos una presentación que vamos a ponerlo por aquí. Vamos a empezar a compartir pantalla un segundo. Sería la de la derecha. Está. Ok. Bueno, también nuestra idea es que sea un poco un conversatorio, que no sea algo solamente de nosotros al estar hablando acá, sino que queremos que sea un poco más participativo. Entonces, pues también que ustedes aporten sus conocimientos y que sea como un proceso de construcción. No sé si pueden ver la pantalla bien. ¿Sí la ven? Sí. ¿La estamos viendo bien? Ok, perfecto. Bueno, esto es lo que le estaba hablando de forma muy general, ¿verdad? Hoy nos vamos a concentrar en educación y cultura. Y básicamente lo que vamos a intentar es compartir un poquito de nuestra experiencia en el área, cómo trabajamos nosotros en los proyectos que desarrollamos como parte de un colectivo que nos hacemos llamar Vamos a Sembrar y que está conformado pues, por varias personas. Andrea y yo somos dos y pues por ahí desarrollamos algunos proyectos que están directamente vinculados, ¿verdad?, a esto. Queremos invitarlos de una vez, invitarlas a que en el chat vayan escribiendo o completando esta frase, ya sea con una palabra, varias palabras. ¿Para qué consideran? ¿Para quién? ¿Verdad? Lo mismo con cultura, cultura para. ¿Sí? O no necesariamente para quién, puede ser para quién, qué. ¿Para qué? Exactamente. Como desde la experiencia y desde lo que cada uno siente o piensa. Entonces, educación para y cultura para. Y lo vamos entonces, si quieren, pueden ir escribiéndolo para darle lectura a algunas de sus respuestas. Entonces, bueno, dice Carla, que es parte de Vamos a Sembrar, dice educación para ser libres.
Y por ahí dice cultura para ser felices. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Educación para la autonomía, dice Fernanda. Muy bien. Para vivir ambas, Ignacio. Sí, para vivir. Ambas para vivir. No sé si ahí veo unos deditos más. Para la unión. Para la empatía, para reaprender, para la armonía. Dice para una vida integral, dice Roxana. Saludos, Rox. Para la unión. Cultura para amar. Cultura para amar. Buenísimo. Voy escribiendo por ahí algunas otras. Las... Ahí dice que ambas para salir del entuerto en que tenemos este planeta y nuestras relaciones como especie. Muy bien, gracias, bueno, Pau. Muy Paulina. Sí. Bueno. Voy a leer una frase también por ahí. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire. Sí, bueno, para hablar un poquito, pues la red Permanezca creo que siempre ha promovido un enfoque de la permacultura que trata de tener unos cimientos pues más latinoamericanos, hablan de acriollar el proceso y quisimos compartir esta frase, ¿verdad?, de Paulo Freire, quien es brasileño. Entonces, desde su experiencia, que ha sido como en la pedagogía de la liberación o la pedagogía crítica, que propone un enfoque que es muchísimo más horizontal, ¿verdad?, tanto entre el profesor o profesora, maestra y los alumnos y alumnas, como entre las clases sociales. Bueno, él habla de que no se puede ser como tan ingenuos de creer que la educación va a ser siempre igual, como una receta, sin importar a quién tengamos al frente, sino que es muy importante como tomar en cuenta la realidad social de las personas con quienes vamos a empezar un proceso pedagógico, un proceso educativo. Entonces queremos tomarlo como un referente para lo que a continuación les vamos a contar. También queremos como hablar un poquito al principio de qué es lo que propone la permacultura puntualmente y después ver como nuestra adaptación o lo que nosotros hemos ido pues aplicando. ¿Quieren? Sí, para ver un poquito, esas son las imágenes, ¿querías decir algo? Bueno, aquí dice cultura porque es algo intrínseco al ser humano, decía Roxana. De las imágenes quería... Sí. Ah, que estoy perdido con el Zoom. Ya. Ajá. Ok, entonces tenemos acá estas imágenes que están viendo en su pantalla y nos gustaría escuchar en sus palabras, que si pueden abrir sus micrófonos y hablar primero de qué tienen en común todas estas personas que vemos acá. ¿Qué semejanzas? ¿Qué similitudes? ¿Quién quiera comentar algo? ¿Están haciendo algo juntas y juntos? Yo iba a decir lo mismo, que es un proceso que no es individual, que los vemos juntos trabajando. Que están compartiendo. Sí, es cierto, o sea, así juntos, no están aisladas, ¿verdad? Aislados. ¿Qué niños más? Y niñas. Sí, Pau. Es niñas. De día, ¿dónde están? Es ¿qué naturaleza cerca, en general? Sí, está bien, el entorno natural, bueno, casi en la mayoría hay una que no. No sé, ¿qué necesidad? Parece que están en uniforme también, una mayoría. Ajá. Ok. El uniforme, el uso del uniforme. Están aprendiendo. Ajá, están aprendiendo. ¿Qué necesidades tienen? Si nos remitimos meramente a las fotografías sin conocer los contextos, tal vez,
¿Qué necesidades podríamos pensar que tienen esas personas? Alimentación, comodidad, diversión. Sí, bueno, ¿y qué diferencias podemos encontrar? Tal vez diferencias obvias o diferencias que puedan estar implícitas. Aquí estoy con Fran. Dice que unos aprenden jugando y otros aprenden como en algo muy serio, muy quedititos. Sí. Hola, Fran. Sí. ¿Qué más? Como que las fotos de arriba, perdón, es un sistema tradicional, ¿verdad? El que estamos acostumbrados, y el de abajo ya es un sistema más... más dinámico, diferente, alternativo. Más creativo, podríamos decir, más colores. Como más. Que pasa por el cuerpo, el aprendizaje. No es solo como estar sentadito y que pase así como por la mente, sino que le pase por el cuerpo a los niños o a quien esté aprendiendo. Sí. Es cierto, el aprendizaje que pasa por el cuerpo, no solamente la memoria, no solamente tratar de meter conceptos a la cabeza, sino como aprender a través de todo el cuerpo. No sé si alguien ha escrito, es que no estoy viendo aquí el chat. Sí, por ahí Pau puso, son niños y niñas, ausencia de figura de autoridad, maestro, maestra. Sí. Bueno, esto es simplemente pues para que empecemos a reflexionar un poco, a ver diferencias que podemos percibir. Cada quien lo percibirá también desde su realidad. Algunas otras que yo noté, pues es en el contexto de arriba a la derecha, también estamos viendo una comunidad indígena, ¿verdad? Vemos que están en botas, vemos que el piso es de tierra, vemos que cómo es el espacio, que es un espacio abierto, que eso da muchas posibilidades, sin embargo también tiene muchos retos. Vemos que incluso puede hablarse de carencias que se podrían tener, pero que en otro sentido podríamos ver que tienen como otras muchas posibilidades de encontrarse con lo natural, las necesidades de alimentación. Y bueno, son elementos que yo quiero que como que los tengamos presentes en este diálogo que vamos a estar realizando, porque la educación realmente, cuando queremos que alguien transmitir un conocimiento, compartir un saber, tenemos que tener en cuenta como en qué contexto nos encontramos y quiénes son las personas que tenemos al frente y cuál va a ser como esa metodología que vamos a aplicar. Entonces vamos a ver ahora sí como qué es lo que propone la permacultura, para lo cual ya ustedes fueron como captando ahí algunas ideas que estábamos sugiriendo a través de las imágenes. Sí, dentro de la propuesta que hace la permacultura, tal vez más teórico, por decirlo de alguna manera, hay varios ejes, ¿no? Uno de estos es la educación en casa, ¿verdad? Una educación desde los padres, desde la familia, los tíos, la abuela, pero con base en un paradigma distinto, ¿verdad? Como una contraposición, digamos, a lo que se ofrece normalmente en un sistema público y los sistemas privados también, ¿verdad? Donde la educación va más en una dirección de hacernos robotcitos, ¿verdad? Y convertirnos en futuros empleados, ¿verdad? O algo así. Más bien una educación que si nos fijamos, ¿verdad? También cumple con todas estas libertades distintas que se tienen, ¿verdad? Donde estamos en un hacer constante, estamos cocinando, como las imágenes que tenemos por ahí, donde se aprende no solo a preparar un platillo, sino que se aprende de sabores, se aprende de olores, hay un contacto, ¿verdad?, con el resto de la familia, hay aprendizajes en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, esa es una de los primeros ejes que les mencionaba. Tal vez ahí como sobre la educación en casa, también hablar de que alguna vez Paulina, decía que la permacultura es como que ha heredado mucho de los pueblos originarios. Y entonces acá recordar, bueno, cómo aprendían nuestros indígenas, ¿verdad? Los pueblos indígenas. Era a través del hogar y de la familia donde los
los conocimientos se iban transmitiendo de generación en generación. Fue hasta, bueno, hace poco tiempo que el sistema educativo empezó a funcionar tal cual lo conocemos actualmente, y que se han hecho muchas críticas a ese sistema, pues habla de que en realidad lo que hace es adoctrinar muchas veces, que está enseñando a las personas a seguir un régimen que es muy autoritario y entonces que realmente no enseña a pensar. Estas han sido algunas críticas por las cuales, por ejemplo, se ha vuelto a retomar la educación en casa. A mí me gustaría también, si alguien de pronto tiene alguna idea, la puede escribir ahí. Antes el proceso de enseñanza era muchísimo más comunitario, digamos, ahí dice, participan tíos, tías, abuelos, abuelas. O sea, no está depositado el proceso educativo solamente en una persona que es la maestra o maestro, sino que es un proceso en el cual se hace partícipe como todas las personas de la comunidad. Por ahí escribe, ¿sí? Por ahí escribe Guido, la comunidad cuida y educa a los niños y niñas en los sistemas ancestrales. Uh-huh. Justamente eso. Justamente. Bueno, y sin embargo, sí es válido hacerse la pregunta de si la educación en casa sería mejor a un sistema tradicional de educación, sea el más ortodoxo. Y bueno, pues ahí creo que cada persona puede hacer su reflexión en un sistema educativo convencional. Existirán también otras ventajas. Creo que en la sociedad actual que vivimos, pues cada vez los niños y niñas están más aislados, cada vez salen menos, cada vez se relacionan menos. Bueno, esto hay muchos estudios que se hacen. Y la escuela se va volviendo cada vez uno de esos pocos espacios en donde realmente se puede socializar. Entonces, es como, bueno, es interesante como reflexionar hasta qué punto sí, hasta qué punto puede ser benéfica la educación en casa, hasta qué punto es necesario como este proceso de vincularse con otros niños y niñas. Dice aquí, ¿quiere leerlo? Wow, dice, los procesos de enseñanza ancestral se retrotraen hasta en 7 generaciones hacia atrás. Si lo pensamos así, lo que hacemos hoy tendría impacto en 7 generaciones futuras. Sí, qué interesante verlo así, ¿verdad? Que lo que estemos enseñando hoy también puede tener un impacto hasta de 7 generaciones después. Un amigo nuestro, Leonardo, que es de una comunidad de Libri, bueno, él nos contaba cómo antes, ¿verdad? Los conocimientos en hacer técnicas de artesanales, de confección de bolsos, de cestas, del cacao, etcétera. Como esto, los niños empezaban a aprenderlo desde que tenían 7, 8 años, y que con la llegada del sistema educativo, pues a ellos se les hizo como un corte muy abrupto con su tradición, porque entonces tenían que, ya no podían estar en el hogar, ¿verdad? Y aprendiendo tal vez todas estas tradiciones, sino que tenían que estar aprendiendo lo que el sistema educativo decía, aprendiendo español, aprendiendo a escribir en español, y tal vez entonces es como esto que yo hablaba al principio, de cuando sea un proceso educativo, qué importante es tomar en cuenta el contexto y el lugar y las personas con las que vamos a estar trabajando. Ahí también. Por ahí nos escribe Santi, hay valores quedamos por sentados que no se enseñan explícitamente, algunas veces ni en escuela ni en casa. Hay que ser conscientes para abordarlos de manera explícita. Ejemplo contemporáneo, educación sobre antirracismo, antiespecismo, honestidad, solidaridad, autocuido, buenísimo. ¿Sí? Uh-huh. Y sí, es cierto. Y creo que muchos de estos van a ir implícitos también en los valores, ¿verdad? Que desde el hogar o desde la comunidad se puedan ir compartiendo. Bueno, vamos a seguir con otro de los puntos, no sé si quiere, que es la educación Waldorf. Me gustaría saber si alguien tiene acá experiencia de trabajo o de haber estudiado en un sistema con la pedagogía Waldorf. Bueno, básicamente este es un sistema que fue ideado o promovido por Rudolf Steiner, que lo que se propone es como centrarse en las capacidades que tenemos todos los individuos, todos los seres, y como tratar de desarrollar nuestras capacidades al máximo de una manera integral. Entonces, no es un enfoque vertical, sino que es un enfoque como más horizontal, y en el que se trata a través de procesos creativos, de procesos en los que, por ejemplo, no hay primer grado separado de segundo, de tercero, de cuarto, de prepa, lo que sea, sino que se hace como una convivencia en el que están niños y niñas de diferentes edades,
se hacen procesos lúdicos, se trabaja con la naturaleza, se trabaja con agricultura. Ahí dice que experiencia con Walter Poquita de Santi. Sí, a mí pues me gustaría mucho saber, conocer y ver más de cerca la metodología, pues solamente la conozco como en teoría. Y sí, pues las escuelas Waldorf hay muchísimas en todo el mundo. Si a ustedes les interesa conocer más, hay incluso documentales, hay videos. Algo que me gusta mucho es que, bueno, Rudolf Steiner también como que le interesaba involucrar a personas diversas. Entonces, con diversas funcionalidades. Estamos hablando de personas a las que se les ha llamado muchas veces discapacitadas, ¿verdad? Porque tienen tal vez una condición cognitiva o una condición de aprendizaje distinta. Entonces, se trataron de crear centros en los que realmente se pudieran involucrar y que fueran más inclusivos. Si les interesa, se puede buscar un poco más. Pero en San Isidro de Coronado. Ahí Maya. No sé, dice, yo tengo amplia experiencia con Waldorf, pero lo que escribe no sé si tal vez nos escribe por sí, ahí. Sí, tal vez alguna, sería interesante que nos cuente desde su experiencia, porque como le cuento, pues una cosa es la teoría que se propone y otra cosa sería conocer una escuela Waldorf o un centro educativo Waldorf. Sí, tal vez avanzamos también, ¿verdad? Porque, bueno, podemos dejarlo para el final. Pero bueno, por ahí. Ah, genial. Seguimos. Bueno, sigamos. Ahora al final. Por ahora hacemos una. Sí. Buenísimo. Perdón. Bueno, la permacultura propone las artes y la música. Y realmente, bueno, yo desde la formación de artes y Billy y yo que trabajamos mucho en esa parte, realmente son procesos que abren como mucho la creatividad y la receptividad de los seres humanos y que nos ponen en una posición activa, ¿verdad?, y creativa frente al mundo, en contraposición de un sistema educativo tradicional que lo que hace es tal vez ponernos de una forma más pasiva, simplemente a recibir información. Aquí, bueno, habla de que a través del proceso de aprendizaje se puede trabajar, de aprendizaje musical, se trabaja la memoria, ¿verdad?, se trabaja como la creatividad y que sea un aprendizaje que va de afuera hacia adentro, pero que después también puede ir desde adentro de la persona hacia afuera, que puede ir en ambas direcciones. Ecología social. Bueno, esto de la ecología social lo que busca es como que las personas podamos estar rediseñando nuestra sociedad con principios ecológicos en las que se tome en cuenta como ese vínculo entre la sociedad y la naturaleza, que sea también roto, separado. Entonces busca como una constante conciencia que vuelva a unir estas dos áreas y crear como una postura ética ante la vida. Y bueno, la cultura de la transición, creo que ahora se ha puesto también mucho a hablar de esto con el tema del coronavirus, ¿verdad? Y en el que nos hemos dado cuenta y nos hemos replanteado como muchísimos de los estilos de vida, estilos de consumo. Entonces acá se habla del decrecimiento, que se habla también, bueno, de retomar los principios de agricultura, de usar sistemas de energía renovables. Entonces también parte como del proceso cultural y aprendizaje que se propone. Ahora, bueno, eso es, lo tratamos de hacer muy breve para contar entonces un poco de nuestra experiencia. Pasamos a la otra presentación. Sí. Yo no sé si... Creo que tengo que dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Para poder poner otra presentación. No, vale. Solo que vamos a ver todo lo que hagan en su pantalla. No, eso es lo de menos, solo que no me sale. Si se va a File, normalmente salen residentes. Ya está. Nosotros, bueno, somos parte de este colectivo que nos hemos llamado Vamos a Sembrar. Y dentro del mismo, pues, trabajamos mucho en generar espacios para el buen vivir. Y dentro de esta organización es que prácticamente hemos desarrollado nuestra experiencia en el... bueno, esto, no sé si quiere lo pasamos. ¿Queremos? No, vamos a los proyectos tal vez de una vez. Sí, yo voy a ir a contar. ¿Cómo empezar? Esto sí.
Bueno, sí, igualmente tratamos de trabajar de manera integral. Se promueve la agroecología, pero trabajamos mucho a través de las artes, se involucra lo que es las ciencias naturales, la psicología comunitaria, la permacultura, por supuesto, y la cultura de vida comunitaria, que hay todo un movimiento, pues, latinoamericano, que la cultura de vida comunitaria nace justamente como de las organizaciones de base, de los movimientos populares que han durante cientos de años estado como muchas veces al margen de los sistemas o de los grupos hegemónicos y han tenido todo un proceso de resistencia, de lucha y de mantener viva su cultura. Se habla de cultura viva en contraposición a una cultura muerta, ¿verdad? O a la cultura de muerte. Se habla de que son diversidad de culturas también y del trabajo comunitario, que es el trabajo que se hace como desde las bases, que es mucho desde donde nosotros actuamos o accionamos. Pues ahí tenemos un equipo de varias personas, pero bueno, vamos a contarles ya un poquito más de los proyectos. Bueno, sí, dentro de las cosas que hemos trabajado, estos espacios han sido a través de huertas comunitarias, ¿verdad? Donde evidentemente el trabajo no se hace únicamente en la tierra, sino muchísimo trabajo está ahí en las personas. Con la excusa de aprender a sembrar, con la excusa, bueno, no la excusa, en realidad el grato aprendizaje que hay, ¿verdad? Y el disfrute de cosechar mucho de lo que comemos en la casa, pero además de una forma muy transversal estar trabajando temas de crecimiento personal, estar trabajando temas de organizacionales, ¿verdad? De convivencia con, bueno, eso lo hemos hecho a través de varios proyectos. El que está en la diapositiva es un proyecto que estamos realizando actualmente con un grupo como alrededor de 20 mujeres. Esto es, la foto es al principio, ¿verdad?, del proyecto. Ahorita es la mandala será el 10% del área que hay ahorita cultivado, pero más que eso, en realidad estamos alegres de que hay como 20 mujeres de una zona urbana, pero que presenta un montón de problemas, ¿verdad?, sociales. Y estas mujeres que están acá, que son mujeres que están relacionadas con la escuela Enrique Pinto, son mujeres que tienen sus situaciones complicadas, ¿verdad? Entonces, se desarrolla un proyecto, ¿verdad?, a través del espacio de huerta en el que, pues, se ven por medio del arte, como les decíamos, de la agroecología, y se desarrolla un montón de temas. Y la idea, bueno, con la huerta, como también un proceso pedagógico con ellas, ¿verdad? Que es que el aprendizaje, no solo en temas de agroecología, sino como ustedes probablemente sabrán, la huerta es un espacio para aprender de un montón de temas, para aprender de ciencias, para aprender de historia, para aprender de autocuido, para aprender de nutrición. Y también al encontrarse en un contexto escolar, en un contexto pedagógico, puede ser constantemente visitada por los niños y niñas de la escuela, que también, pues, aprovechan los cultivos que ahí se cosechan, que llegan y conocen el espacio, que pueden incluso desarrollar proyectos en este espacio. Entonces, es no solamente sembrar como un eje de cultivar la lechuga y ya, sino que sea la huerta como un espacio pedagógico. Acá también hay otro huerto que está en un centro de cuido. Entonces, al igual, los niños y niñas de ahí son bien pequeños, son 3 años, 2 años, y sin embargo, pues desde esa edad ya tienen el espacio de la huerta como para ir a aprender, a sembrar, a oler las plantas, a tener el contacto con la tierra, con el arte. Acá tenemos un... Ay, es muy grande. ¿Cómo escribe Paulina? Bueno, ahí lo van leyendo. Dice. Ahorita lo leemos, bueno. A ver. Bueno, lo leo, el de Paulina. Sí. Dice Paulina, sobre la transmisión de la información, cultura ancestrales a través de las prácticas culturales se activa, por ejemplo, los aborígenes de Australia utilizaban el sueño para entender y modificar su realidad, también usaban líneas de canciones, buenísimo, sí, donde se canta la historia y las rutas y donde había agua y comida. También las culturas andinas, con el quipu, que aquí en Costa Rica también hay, ese cordel hubo, ese cordel de cordeles, colgantes de colores que se cree que eran para hacer conteo, contabilidad. Pero conforme ese... Se conoce más, se sospecha que había en los nudos texturas, colores distintas y mucha información e historia, por ejemplo. Sí, todo un sistema de administración que había ahí.
sobre educación en permacultura se tiende a enseñar oficios básicos de vida y sobrevivencia, por ejemplo, carpintería, construcción, reparación, mecánica, construcción de herramientas, energía, y claro que todo lo relativo a alimentación, desde sembrar, cosechar, procesar, conservar, recetas, herramientas básicas para vivir en este planeta. Y justamente eso es mucho de lo que se aprende en el hogar. Bueno, dice que ¿cuál fue la reacción al construir un huerto mandala? Ha sido muy bien recibido. Bueno, ahí sí les interesa. También hay un proceso de sensibilización, como yo les decía, ¿verdad? No podemos ser como indiferentes a pensar en la población que tenemos al frente. Entonces, para algunas personas decir mandala puede ser algo muy común y cotidiano, para otras puede ser que sea algo total y completamente fuera de su contexto. Entonces, pues al principio fue desde sentarnos, dibujar mandalas, ver de dónde viene la palabra, cuáles han sido sus usos en distintas filosofías, sistemas filosóficos, desarrollarlos de manera creativa. Luego ellas empezaron a dibujar sus huertas con forma de mandala y la verdad que lo recibieron súper bien. O sea, les ha gustado mucho la idea, incluso la han replicado en sus casas, uh-huh. Algunas de ellas. Sí, buenísimo. Comenzar a ver fotos de los patios con mandalas. Eso era increíble. Entonces, es esta manera de aprender un sistema de cultivo que también implica como la parte de arte y la parte creativa de la persona. Y donde la persona puede ser realmente activa, digamos, en su proceso, en su propio proceso. Otro proyecto que está ahí todavía medio en proceso, por lo menos una huerta en la Capri también, esto era un secudi, ¿verdad? En el que inicialmente se hizo un trabajo con el personal, que a su vez estaba realizando un trabajo con toda la población estudiantil, y pues bueno, el resultado que se llevó a obtener al final era producto justamente de todo un trabajo previo, ¿verdad? De conciencia, de educación, y que dentro del mismo espacio, ¿verdad? Son espacios que se crean justamente para seguir aprendiendo, ¿verdad? En el área, y que sea un aula abierta, ¿verdad? Que quedó disponible para las maestras que eran las que trabajaban en ese momento ahí. ¿Este proyecto? Ajá. Bueno, este fue un proyecto con mujeres que se hizo en la zona de Río Cuarto, en Alajuela. Bueno, ahora que he estado hablándose mucho del tema de las piñeras, por ejemplo, en donde muchos de esos trabajadores no tienen garantías laborales, hay enfermedades, etcétera. Bueno, nosotros tuvimos que trabajar en un contexto en donde lo que abundaba son las piñeras. Muy poquísimas opciones educativas, muy pocas opciones laborales. Y este fue pues un proyecto que se desarrolló con mujeres con el fin de que ellas pudieran empoderarse, desarrollar un poco más su resiliencia, aprender a cultivar de manera orgánica, pero también a empezar a como idear sus emprendimientos para no solamente depender de las pocas opciones laborales de la zona. Entonces, bueno, igual, nosotros siempre tratamos de involucrar como temas de desarrollo personal, el uso de la psicología grupal para trabajar con como desde ese enfoque integral. Bueno, y otros espacios que se han creado acá en Occidente, que tal vez han sido los que han sido como más repetidos desde los primeros hasta los que seguimos realizando todavía, que bueno, lo llamamos la Huerta 352 porque trataba de un espacio donde se intentó hacer una huerta muchas veces, entonces decíamos que era el intento 352. Ahí se hizo capacitación de muchísimas personas, hacíamos capacitaciones los fines de semana en diferentes áreas, en agricultura sostenible, en algunos temas específicos de permacultura, y pues bueno, permitió comenzar a formar un montón de redes de gente, ¿verdad?, que pues se ha convertido justamente en un grupo de aprendizaje, lo que hablábamos al principio, ¿verdad?, de esa horizontalidad donde el que enseña aprende y ese ha sido como para mí el ejemplo más vivo, ¿verdad? Donde hemos conocido también otro montón de gente y otro montón de posibilidades, ¿verdad? De aprendizaje y de conocimientos que existían en esos grupos. También siempre pues son espacios en los que se trata de que sean diversos, de que sean inclusivos. Creo que esto es un reto para todas las personas que también trabajamos ofreciendo talleres, en procesos educativos, haciendo huertas. Poder hacer que los espacios realmente sean,
sean accesibles para todas las personas, no solamente para un grupo con ciertas características. La parte de la cultura, como yo les decía, pues trabajamos desde el movimiento de culturas vivas comunitarias. Entonces, desde hace pues varios años que formamos parte, estuvimos trabajando con la Peña Cultural Ramonense. Entonces, pues acá hemos hecho números que son abiertos al público. Ya. Sí, Santi. Bueno, si quieres, diga su pregunta. De un solo, la tiro. Sí. Estaba pensando ahorita, están hablando de cómo empoderar, de ser inclusivos en los espacios de educación, y a mí también me entra la duda de cómo poner en práctica, no solo ser inclusivos para la gente que está ahí, sino cómo podemos empoderar y motivar a esa gente a luego ser inclusiva con otras poblaciones que tal vez ni siquiera están ahí. Algo que yo tomo mucho en cuenta en los huertos comunitarios, por ejemplo, es a nivel de accesibilidad para sillas de ruedas, por ejemplo. Entonces, que esas personas vuelvan a sus casas o a sus barrios y ya vayan como pensando en eso y decir, ok, si diseño algo, qué bonito sería que una silla de ruedas pueda entrar o que una persona no vidente pueda disfrutar de este proyecto, y cómo tomar eso en cuenta, no solo para temas de discapacidad física o visual o lo que sea, sino también a nivel educativo, a nivel económico. O sea, que la gente realmente se vaya con esa conciencia social y otras conciencias para aplicarlas en sus proyectos. Claro. Sí, gracias, Santi. Yo creo que ahí es donde está como esta pedagogía crítica, ¿verdad? De no, como de no quedarnos simplemente como en recibir información, sino que la gente se pueda ir con ese... Con esa reflexión es súper valioso, me parece muy... Sí, nosotros nos hemos topado con situaciones, ¿verdad? Bueno, la permacultura tiene uno de sus principios, ¿verdad? De integrar más que segregar. Y es clave, ¿verdad? En esos momentos, justamente. Nosotros nos ha tocado, por ejemplo, en el proyecto este de San Rafael de la Ojuela, llegamos y era un espacio que tenía un cuidador, ¿verdad? Que era como... Que tenía ya hasta ahí, tenía maíz y tenía unos ayotes por ahí que cuando llegamos... Era difícil, ¿verdad?, con el espacio, el asunto, ¿verdad?, porque eran sus ayotes y era su maíz, ¿verdad?, y nosotros veníamos justamente a trabajar un tema de empoderamiento de mujeres de un espacio, ¿verdad? Entonces, hubo un aprendizaje enorme, ¿verdad?, en el que inicialmente, ¿verdad?, muchas de las poblaciones son como, de no, ¿verdad?, no sé qué, no sé qué, bueno, pero al final se hizo todo un trabajo justamente para más bien buscar integrar a esa persona en los procesos, ¿verdad? Y así muchísimo pasa en esas comunidades, ¿verdad? Cuando la gente lo primero que piensa es, no, es que se van a robar las cosas, no, es que, ¿verdad? Entonces más bien es como hacer trabajos que más bien busquen integrar al resto de la comunidad, justamente, ¿verdad? De comenzar a sumarle a los procesos. Sí, bueno, también acá, pues hablando un poco de la mesa de intercambio de semillas como un proceso pedagógico, para nosotros mismos ha sido todo un aprendizaje grandísimo, desde aprender de semillas nuevas que no sabíamos, usos medicinales, usos gastronómicos, de un montón de cultivos, al compartir. Entonces, como algo, un acto simple que es intercambiar semillas, se puede convertir, sin querer, por así decirlo, en un proceso de aprendizaje. O sea, y en dos vías, y en muchas vías, ¿verdad? Para todas las personas que llegan ahí. Realmente los conocimientos, sobre todo de personas adultas mayores también que se acercan y cuando ven las semillas es como que les conecta muchísimo, llegan y cuentan sus experiencias, cuentan dichos, cuentan historias, nos cuentan cómo sus papás, abuelas, abuelos sembraban. Entonces son espacios que también queremos sugerir como espacios en los que se pueden... intercambiar muchísimos saberes sin que ese sea el objetivo principal, digamos, pero sin embargo que sea de manera natural, por esta pues manera en que innata, en que las personas también aprendemos y compartimos nuestros conocimientos. No sé si quiere agregar. Sí, los intercambios de semilla quizás ha sido de las labores en que más nos hemos concentrado, digamos, nuestras energías, porque bueno, lo propusimos así, el cuidado de la semilla, pero al final terminó siendo eso que dice Andrés. La verdad es como el espacio más rico que hemos tenido para aprender una cantidad enorme de cosas, ¿verdad? Justamente en eso consistió la fiesta de la semilla que se hizo en octubre el año pasado, donde el tema principal era el patrimonio cultural inmaterial que está detrás de la semilla, ¿verdad? Todas las historias, todos los conocimientos de cultivos, de cómo se siembra tal cosa, ¿verdad? En qué momento, cómo se cocina, o para qué, o información medicinal, bueno, una cantidad de información gigantesca
y uno aprende de una manera que ni siquiera se dio cuenta que lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces son espacios que como dicen, no es un aula, no es un área que se pensó para aprender, pero terminó siendo quizás lo que más dio, ¿verdad? El conocimiento. Uh-huh. Bueno, talleres en general, tal vez ahí contarles que a nosotros sí nos gusta mucho trabajar de forma como integral, interdisciplinaria, entonces desde lo que son murales, encuentros comunitarios, y actualmente pues desarrollamos un proyecto en el que se está haciendo un aula en el bosque. Esta foto es viejita, ya ahorita el aula en el bosque ya está más avanzada, pero el proyecto está dirigido a niños. Contarles que nosotros principalmente nos enfocamos también mucho en poblaciones vulnerabilizadas. Hablamos de vulnerabilizadas porque no es que sean vulnerables solo porque sí, sino que han sido por procesos que los han puesto en situaciones de vulnerabilidad social a muchos. Entonces trabajamos desde, bueno, con grupos de mujeres, pero también trabajamos mucho con niñez. Este es un proyecto centrado en niñas, en las niñas de una zona rural, y también la idea es hacer procesos de aprendizaje en esta aula en el bosque, en artes y en ciencias, de forma integral. Entonces, eso es como de lo que estamos trabajando actualmente, y también trabajamos como la parte de agroecología, la parte de arqueología, y entendiendo que los seres humanos pues tenemos un montón de áreas y que todas están relacionadas. Nosotros estamos acá hablando de educación, terminamos hablando también de huertas, terminamos hablando de un montón de semillas, de cosas, y cómo es algo de aquí. ¿Quieres decir la presentación? Sí. ¿Quieres hablar la otra? Sí. Si supiera, ¿cómo es? Bueno. ¡Ah! Perdón, ya vamos. ¿Por qué no? Bueno, ya, no importa, continuemos. Queríamos hacer un ejercicio con ustedes, a ver qué es. Pásela. Como que respondan ahí en el chat. ¿Qué puedo enseñar que quiero aprender? Entonces, yo creo que todas las personas y quienes estemos acá posiblemente conozcamos de algún tema, desde cocinar, no sé, pan, lo que sea, qué pueden enseñar y qué les gustaría aprender. Y vamos a ver qué sale en este momento, de cuántos conocimientos hay acá que podamos intercambiar. Entonces, si gustan, lo pueden ir escribiendo ahí. Primero voy a leer algunos de los comentarios mientras van escribiendo que teníamos por ahí. Mario decía que el método Montessori, claro, es otro método también. Métodos hay muchísimos, ¿verdad? Y hay otros todavía más populares, ¿verdad? De campesino a campesino y todos estos, ¿verdad? Que son súper interesantes y que básicamente trabajan, ¿verdad? Con una misma intención, ¿verdad? Es completamente un paradigma distinto al que el sistema nos impone. Cómo aprovechar todas esas oportunidades cotidianas del aprendizaje. De aprendizaje, dice Sam, claro. Ay, perdón, es que se conectó ahí. ¿Qué más tenemos aquí? Roxana dice, por cada semilla que se intercambia, lo mismo sucede con los saberes. Ella, claro, Roxana es fiel compañera de los intercambios de semillas. Siempre nos comparte. Otro de los retos, dice Pau, aprendizaje en otras maneras de tomar decisiones que no sean las que hemos visto experimentando. Autoritario, sobre todo, figura adulta mayor, masculina, papá, sacerdote, director, político, empresario, ¿verdad? O la ilusión de la democracia, en la cual son válidas hasta las artimañas para lograr un 50 más 1, aunque el 49 sea excluida de las decisiones. Buenísimo, sí. Educar en inclusividad y escucha, cuando tenemos tan pocos ejemplos vivos. Reto. Toca crear. Y experimentando, bueno, eso es aprendiendo, y eso es justamente lo que trabaja la permacultura. Qué bonitos proyectos, dice Mario, muchas gracias. Ayúdame.
Pues quiero enseñar de microorganismos, quiero aprender más de sembrar y los ciclos de los cultivos. Bueno, Carlos, ¿qué más hay ahí para compartir? Vamos a ver. Santi, cocina. ¿Cocina quiere aprender o quiere enseñar? Aprender. Hijo, también. Yo comí hace muchos años una lenteja. Hace muchos años. Masa madre. Más porque aún no mino. Qué chiva. Yo quiero enseñar y aprender también de masa madre. ¿Cómo entrenar un caballo? ¿Cómo ordeñar? ¿Hacer kéfir en leche? ¿Redactar para financiamientos? Buenísimo. ¿Qué conocimientos importantísimos? Nosotros podemos aprender sobre redacción, enseñar sobre redacción de proyectos. Ajá, tenemos algo de yo puedo enseñar sobre cerámica. Ajá, buenísimo. Me gustaría aprender a coser. Paula dice que puede enseñar de lombricultura, chidísima, imagínense. Javi quiere aprender. ¿Qué? No entendí. Me gustaría aprender sobre biofermentos y microorganismos. Aprender de biofermentos y microorganismos, buenísimo, sí. Bueno, y Carla habló de microorganismos, ya conectaron, buenísimo. Santi, y cosas para enseñar, temas de permacultura, hablar en público, instalar Mac en Windows, sí, eso es importantísimo, definitivamente. Y Windows en Mac, compras inteligentes, tiny house, sistemas solares, genial. Maya, puedo enseñar educación consciente, me gustaría aprender carpintería. Puedo enseñar a hacer pan y me gustaría aprender bioconstrucción. Chivísima, no está Andrés por ahí. Maribel dice que puede enseñar sobre compostaje y cómo mantener y ordenar semillas. Súper básico, ¿verdad? Parece mentira, ¿verdad? Aprender y ordenar semillas. Puedo compartir sobre cocina, flores, de back, puedo formulación de proyectos y facilitación de talleres, teatro de personas oprimidas. Buenísimo. Quiero aprender cómo involucrar a la comunidad que está acá desde siempre. Sí, eso es un aprendizaje súper necesario. ¿Sí quiere leer? Ignacio dice que puede enseñar a orar, meditar, importante. Quiere aprender a cantar. Y quiere aprender a cantar. Qué bonito aprender a cantar y qué lindo aprender a Sí, se pasaron. Bueno, a mí, mi idea, a mí me encantaría si pudiéramos como retomar todos estos aprendizajes que ustedes quieren, que quieren enseñar, que quieren aportar y todo lo que ustedes quieren aprender y tal vez podemos hacer algo o alguna tabla, no sé, con sus nombres y compartirla y así saber, digamos, cuando yo quiera aprender sobre un tema, de pronto entonces yo sé que puedo acudir a Santi para que me instale Mac y así. O aprender a orar con Nacho o con Carla de microorganismos. Carla es parte de Vamos a Sembrar y ella es experta en ese tema, es biotecnóloga, sabe montones, así que si quieren aprender con ella, es muy buena. ¿Quieres leer alguna más? Dice Pau que quiere aprender a subirse al techo sin paniquearse cuando llega a la orilla. Que sí, sería un buen aprendizaje. Dijo, vamos a ver qué más tengo por aquí. ¡Qué montón! ¡Qué chido! Vamos a ver. Manuel, puedo enseñar UX, ni siquiera sé qué es. Ocupo programación, informática, direcciones de proyectos informáticos, disfrutar a Dios, emprender, e-commerce, lombricompost, cuido de gallinas y pollos. Y nosotros queremos aprender sobre cuido de gallinas y pollos, sí. Así que vamos a contactarlo. Sí, buenísimo. Ahí me brinqué algunos, creo, pero. Bueno, perdón. Igual vamos a recuperarlos todos. Sí. Ya tal vez para ir como haciendo una conclusión, anuncio para... Sí, ahorita hacemos un anuncito. Sí. Pues más que nada, en lo que nosotros hemos hecho, en los proyectos que hemos desarrollado, pues es poder tener como esta... Es muy importante lo que decía Paulina, como hemos sido educados en un sistema que es sumamente vertical, que se ejerce un dominio desde el patriarcado, desde un montón de cosas, desde un montón de lugares. Entonces, empezar primero como a desmontar nuestros propios pues, prejuicios que podamos tener, condicionamientos, como queramos llamarle, y empezar a establecer como otras dinámicas del aprendizaje que sean más horizontales, que sean más de la escucha, que sean desde un lugar de la pregunta y de la construcción, donde el aprendizaje, ninguna
persona es dueña del aprendizaje así, sino que se comparte, como se comparten las semillas, y que todas las personas tenemos algo para ofrecer y que podemos construir el aprendizaje de forma conjunta. Y que para que el aprendizaje realmente sea significativo, pues es esto, es motivar a las personas desde su realidad, desde su contexto, a que sean partícipes, a que se hagan como activas y no sujetos pasivos, ¿verdad? En ese proceso. Sí. Por ahí Guido lo resume de una manera súper interesante. Dice, aprender a que nunca se deja de aprender y enseñar a que nunca se debe dejar de enseñar. Y creo que cuando uno comparte sus aprendizajes, se da cuenta también de todo lo que le falta por aprender y ahí entonces también se da cuenta de cuánto sabe. Y yo quiero también como motivar a las personas a que de verdad compartan lo que saben. Yo creo que a veces uno, o he escuchado a algunas personas que a veces les da miedo compartir un taller de algo porque tal vez no se sienten tan capaces. Y al principio puede ser difícil, se puede ir aprendiendo cómo facilitar. Aquí creo que hay muchas personas que pueden ayudar a cómo facilitar talleres. Pero sí, que es importante que retomemos eso, ¿verdad? Ese aprendizaje comunitario que antes era tan común y tan valioso, ¿verdad? Y poder compartir. No siempre tiene que ser de manera lucrativa, pues a veces sí, porque tenemos conocimientos también pues valiosos, que nos ha costado muchísimo aprender y que de pronto pues pueden estar mediados ahí por otro tipo de economías también, a como puede ser que lo compartamos también de maneras más populares, más comunitarias. Aquí dice, Freire dice que todos sabemos algo y todos ignoramos algo y por eso al juntarnos siempre, siempre aprendemos. Buenísimo. Yo creo que nosotros, bueno, de nuestra parte, eso es lo que queríamos compartirles. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, si podemos responder de alguna manera, ahí la pueden poner, o si quieren abrir el micrófono a alguien y hacer la pregunta, pues todo bien. Mientras tanto, recordarles, como decía Paulina, el próximo jueves es la séptima y última charla, completando los pétalos. Vamos a hablar ahí de finanzas, con un montón de temas súper interesantes. Paulina con José, ¿verdad? Me parece. Pero no diste ni tiempo de que alguien me hablara. No, ahí está todavía. Ahí está, ya lo vemos. Sí, Paulina con... ¿Qué se me hizo el chat? Aquí está. Paulina con José hablando de temas súper interesantes, economía social. Bueno, ya lo vamos a ver. Ya lo veremos. No sé, si hay preguntas. También les invitamos a unas charlas que tenemos, por si no nos siguen. En Facebook ahí tenemos unas charlas que empiezan a partir del próximo mes. La primera justamente es con Carla. Preguntas, si no, estamos comentarios, o comentarios, si alguien tiene algún comentario o algo para conocer, aprovechar si los que quedan 7 minutos. Buenísimo. Yo tal vez un comentario de mi experiencia con estos temas, y lo hemos debatido en el grupo de Huertos. Ahora que ustedes hablaban de dar nuestros servicios o compartir nuestros conocimientos, cobrados o no cobrados, al menos en mi experiencia he visto que a veces nosotros mismos nos hacemos la zancadilla, y me ha pasado a mí, que es que queremos ser súper accesibles e inclusivas y entonces queremos dar muchas veces los servicios gratis y eso a veces no nos permite crecer. Y el truco que yo he encontrado es que hay instituciones, hay escuelas, hay empresas que sí quieren pagar un precio justo y tienen los medios para pagar un precio justo. A ellos es que hay que darles el precio que creamos que es lo justo para ambos lados, y eso luego nos permite, sin tener que hacer difusión masiva, de dar talleres a las comunidades, a las personas que tal vez no tienen los recursos. Entonces, no es de dar todo gratis siempre, todo el tiempo a cualquiera. Es como ser estratégicos en a quién le cobramos un buen precio y cómo eso nos permite luego ofrecerle el servicio de otra forma, de una forma más accesible o por trueque, etcétera, a las personas que lo necesitan. Y así llegarle, ojalá, a más personas y poder ir creciendo. Como ustedes ya tienen un equipo, yo también he ido haciendo equipo. Entre esto tenemos equipos, pero pienso que esa parte económica es bueno tenerla clara para tener más herramientas, poder acceder nosotros mismos a capacitaciones que igual son cobradas. Sí, buenísimo. De hecho, compartimos el enfoque completamente, ¿verdad? Más o menos la forma en que intentamos trabajar. Nosotros ciertas contrataciones con algunos proyectos nos permiten, por otro lado, llegar y becar gente o dar capacitaciones
libres, ¿verdad? En cada los talleres, cuando damos talleres cobrados, ¿verdad? Yo no estaba metiendo en la charla la otra semana, pero siempre que los damos, ¿verdad? Siempre está la apertura del trueque, hay personas que están becadas, ¿verdad? Y esa posibilidad de intercambio, ¿verdad? Hemos intercambiado charlas y hemos intercambiado cosas, por, ya sea por productos o por otras capacitaciones, ¿verdad? Entonces es tema de la otra semana justamente, es una economía distinta, ¿verdad? Pero que es un punto importante. Yo también quería decir algo, como que en la sociedad en la que estamos ahorita se promueve mucho que una tenga que especializarse y escoger una sola cosa. Y yo siento que si la permacultura y bueno, y la charla que ustedes han dado hoy, digamos, reflejan algo, es justamente esa capacidad más bien de poder mezclar todas las áreas, ¿verdad? El tema del arte con el tema social, con el tema agroecológico, y cómo más bien vinculando las cosas en lugar de profundizando solamente en una, es que podemos como construir comunidad, construir conocimiento. Entonces creo que eso me inspiró mucho del proyecto de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay un comentario como que hay algo que Eduardo Galeano una vez escribió, no recuerdo con qué palabras, pero él habla de que ahora es una sociedad como de todólogos y que la gente cada vez sabe más sobre menos, y al final termina sobre casi nada. Entonces, digamos, yo ahí sí, pues concuerdo un poco en que no solamente se trata de especializarnos en una sola cosa. Aunque está bien, pues, si a uno le interesa y le apasiona un tema, conocer y conocer y quiere conocer más, pero abrir el abanico de posibilidades y darnos cuenta, pues, que como seres integrales que somos, podemos trabajar y abordar muchísimas áreas del conocimiento. Yo me atrevería a decir que justamente cuando nos acercamos a la permacultura, tenemos una tendencia muy grande a querer aprender a hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque justamente ese sistema integral que nos pone la permacultura es el que nos permite comenzar a aprender de muchísimas áreas, ¿verdad? Por lo menos a un nivel básico y pues sí termina uno, ¿verdad? También como tomando una dirección en ciertas áreas, pero yo creo que estamos aquí, nos encanta, ¿verdad? Tener por lo menos un conocimiento básico de muchísimas áreas. Y la permacultura o estos sistemas educativos en realidad no lo permiten, por dicha. Y dice que Carla tiene la mano levantada. Ah, perdón, adelante. Sí, no, quería como expresarles que para mí el haber trabajado en la parte de intercambio de semillas fue de las cosas más lindas porque la semilla es como mágica para mí. Es como una puerta, no sé, mágica que une generaciones en conocimiento. Usted veía muchachos y muchachas súper jóvenes, niños, gente muy mayor contando sus historias y ahí yo vi que el conocimiento fluía para todo lado, porque era una loquera, ¿verdad? El conocimiento fluía para todo lado y para todo el mundo de la forma más relajada y más bonita. Entonces, cuando encontramos ambientes que no son así cuadrados como lo académico y la gente se siente libre y se siente feliz, la gente comparte conocimientos, aprende cosas y ni cuenta se da. Entonces, cuando logramos como hacer esa chispa de la pasión por algún tema, es que se da como la magia de que el conocimiento fluye. Y eso era como algo que yo viví con los intercambios de semillas y quería compartir. Buenísimo. Gracias, Car. Y ese es el aprendizaje significativo, ¿verdad? Que es el que cala en la realidad de cada persona. Entonces, se vuelve realmente algo que no vamos a olvidar tan fácil como cuando nos tratamos de memorizar la fecha en la que se hizo o se firmó el acta de no sé qué, ¿verdad? Bueno. Si a nosotros nos llegan a los intercambios con frases, tenemos un cojombro en la mesa y llega alguien, ¡ah, hay un cojombro! ¿Cómo es que decían? El que tiene un cojombro que se lo echa al hombro, ¿verdad? Y llegan los señores y ya viene con receta, con frases, con historias, ¿verdad? Entonces, los intercambios de semillas. Y ojalá que podamos volver pronto a eso. Sí. Si nadie tiene otro comentario o si sí, adelante, ¿verdad? Ay, perdón, alguien más tiene la mano levantada. Hola. Sí, soy yo, gracias. Nada más quería recordarles a las personas que nos van a... Bueno, recordarles no, porque no, ni siquiera les he dicho. A las personas que van a estar la próxima semana en el último pétalo, Economía y Finanzas, si pudieran echarle un vistazo a un video, se llama The Money Fix. Pau lo va a poner ahí en el chat. Y bueno, es como para tener ahí una base, porque sobre este tema hay tanto que hablar,
y entonces como para que también lleguen ahí un poquillo más afilados al tema, entonces sería eso. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, Will y Andrea. La vida. Tal vez yo que tengo una pregunta. ¿Cómo hacemos para recolectar todos esos conocimientos? Ay, queda guardado. Sí, no queda un archivito, ¿verdad? No me equivoco, Santi. Sí, queda en un archivo. Yo también lo estoy metiendo al Super The Brain mío para tenerlo como más ordenado. Y sí, quedó como un notepad todo aburrido. Yo estaba aquí en este momento pasando las cosas de Manuel, vean, para que vean cómo lo estaba haciendo. Entonces estaba poniendo aquí como las cosas que Manuel sabe hacer o las que le gusta hacer, las que le gustaría aprender. Y aquí más o menos como lo que iban hablando, ¿verdad? Y esto me ayuda a conectar varias cosas. Pau es la que tengo más cosas, porque bueno, ya la conozco más tiempo. Wow. Buenísimo. ¡Qué chido! Gracias, Santi. Genial. Adiós. Bueno, si no hay más, les agradecemos montones. Y de ahí, ¿no? Los esperamos el próximo jueves con Pau y con José Pablo. Sí. Y muchas gracias, de verdad. Nos estamos hablando y nos estamos viendo. Sí, pura vida. Nos vemos. Una cosa, yo puedo decir algo. Ah, sí, adelante. De ahí, el tema de educación en permacultura, necesitamos muchos maestros en permacultura. Entonces, que compartamos muchísimo más oportunidades para que más personas, compañeros y compañeras puedan enseñar los diferentes aspectos de la permacultura. Aprender a ser educadores. Creo que es como lo más importante, o sea, que quienes les gusta la permacultura se especialicen en diseñar los mejores modelos educativos, como todos los que ustedes han mencionado, pero que la meta sea como diseñar mi mejor versión mía de persona que transmite, que comparte, que educa y que se autoeduca en el proceso. Uh-huh. Y otra, uh-huh, en contraste a lo que decía antes, nosotros como dando servicios para las personas que quieren aprender de los temas, creo que lo mejor que yo he encontrado es ir a hacer como a irse a meter un proyecto y decirle, por ejemplo, vamos a sembrar, mira, yo quiero aprender, ¿en qué necesitan ayuda? Lo que sea, aunque sea recoger las firmas de la gente que va entrando por la puerta. Y van a ver, y nosotros, yo imagino ustedes también, yo al menos, a veces necesito ayuda llenando coladrillos, recogiendo cobertura, dándole vuelta al compost. Hay tantas cosas y que yo agradecería un montón tener ayuda y que en el camino, si tengo a alguien a la par, obviamente le estoy enseñando y no le voy a decir, mira, venís a voltearme el compost, pero te cobro. Entonces es de la mejor forma y además viviéndolo, porque una cosa es ir a una clase y sentarse o incluso hacer una práctica pequeña y otra cosa es vivirlo cotidianamente, que desromantiza un poco el concepto que podamos tener y nos ayuda también a empezar a dirigirnos a las áreas que más nos apasionan y tal vez trabajar en las que no nos apasionan o realmente dejarlas de un lado totalmente y buscar a alguien que nos complemente en esa otra parte. Estoy de acuerdo, Santi. Tal vez ahí nos cuenta como en dónde está haciendo sus proyectos, porque puede haber gente acá interesada que quiera echarle una mano. Bueno, para mí es un poco difícil el tema de integrar y más que segregar, es que me preguntan eso y yo empiezo a decir todos. Entonces, o sea, todos, no solo los míos. Ahorita estoy en un proyecto de permacultura en Cóbano. Bueno, no ahorita, en este momento. Hoy estoy en Guadalupe, en una huerta comunitaria urbana que hay en Guadalupe. Hay otra en Sabanilla que es full tierra. También hay un proyecto, por ejemplo, de construcción natural en el que hablamos la semana pasada, allá en Cóbano también, si quieren aprender de eso. Yo sé que Pau, por ejemplo, se apunta con ayuda en la huerta y que sabe, ahí estaba diciendo de cocina, sabe un montón de plantas. También tiene construcción natural. En el lado de Zampa hay una huerta comunitaria. También hay mucha gente interesante que va al Parque de la Libertad con quien pueden conectar, no solo quienes enseñan, como Oscar Andrioli, por ejemplo, sino también la gente que va a los cursos. Ale Arango está trabajando ahora unos proyectos con la UCI. Tenemos la huerta universitaria en Veritas. Por ahí son algunos de los ejemplos. Pero si se meten a huertos urbanos, por ejemplo, o en Red Permanezca, también la gente comparte proyectos en los que está trabajando. Pablo Helmut está con Tiny Houses también.
hay montones de proyectos. Y con solo que yo creo que si ponen qué les interesa ahí en el Facebook de Huertos Urbanos, de Red Permanezca, les ayudamos a conectar. Y al menos yo personalmente, lo digo explícito, de fijo me apunto a recibibles, sea en Cóbano, Montezuma, o aquí en Guadalupe, en Sabanilla, en Coronado, en todos los proyectos. Y buenísimo. Yo creo que nosotros también allá en Monteverde, que es el proyecto de las niñas del Bosque Nuevos, ocupamos un montón de ayuda. De fuerza. Claro, fuerza. Siempre, que ayuda un montón. En bioconstrucción, ahí, si alguien que decía quieren aprender bioconstrucción, sí, pueden ir a ayudarnos allá. Sí, sí, compartimos un poquito lo que sabemos. Igual los proyectos aquí en San Ramón, en Alajuela, que es donde, por como el sector de Occidente, es más por en el que está, pero si alguien quiere sumarse... Sí. Nosotros en redes generalmente siempre ponemos venga y ponemos lugar, hora, trabajo, todo, ¿verdad? Que me parece. Es sí, como una excelente manera de aprender. Como... Sí. No sé si alguien más quiere compartir algo similar, ¿verdad? De espacios o algo. Y si no, pues bueno, ya nos pasamos de la hora, unos cuantos minutos, y podemos ir cerrando también. Y nada, como les decíamos, muchas gracias. ¿Hay alguien más con la mano levantada, ¿no? Que no vimos o algo. No, estamos. No, al menos que me salga a mí en la lista, estamos. Ok. ¿No? ¿Usted quiere decir algo? Chao. Muchísimas gracias, entonces. Oh. Gracias. Buena vida. Hasta luego. Buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana, 7:07, Economías, con Red Permanezca. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Buena vida.